A nuestro programa número 197 de Aprendiendo a Pensar. Nos estamos acercando mucho al programa 200. Eh, hoy traemos una partida muy interesante entre Kevin Spraggett, este jugador canadiense, contra el magnífico jugador inglés Nigel Short. Que la verdad es que no recuerdo, hace mucho que no recuerdo que el pobre o el bueno de, de Nigel Short recibiera una paliza tan brutal como recibió aquí a manos de Kevin Spraggett, que jugó totalmente temerario, de una manera eh, arriesgada, muy valiente, eh, sacrificando primero algún peón, luego sin importar el resto de las piezas y cogió totalmente desprevenido a Nigel Short, que recibió pues una auténtica paliza. Una partida que tan solamente duró pues 22 jugadas, eh, mucho menos que una miniatura en ajedrez que suele durar 25, pues eh, 22 jugadas fue liquidado el jugador de Negras, que sabéis que llegó a jugar los match de candidatos del mundo para ser campeón del mundo, Nigel Short. Así que, pues en este caso, recibió una auténtica paliza a mano de este jugador, Kevin Sprague, aparentemente de menor nivel, pero sabéis que en el ajedrez nadie puede confiarse. Así que espero que disfrutéis de esta partida que se celebró en el torneo de Gibraltar, en Caleta, en 2014. <music> Prague conducía las piezas blancas y empezó la partida con E4, mientras que Nigel Short, el jugador inglés, hizo E5. Hasta aquí todo correcto, no queremos detenernos mucho, las blancas jugaron caballo F3 atacando y Nigel Short defiende el peón. Aquí hay varias opciones, jugar el alfil a C4, jugarlo a B5, jugar D4 directamente, como sería la defensa la apertura escocesa. Pero eh, Kevin Sprague prefiere jugar el alfil a b5, la apertura española. De momento todo sigue cauces naturales. El alfil suele ser atacado, es más natural irse que tomar o más habitual. Aquí se fue eh, el alfil a4, d6 que es la que llamamos la defensa Steinitz eh, aplazada, o sea sería la apertura española porque las blancas han jugado el alfil aquí. Y si hiciéramos D6 directamente, sería la Apertura Española Defensa Steinitz, que sabéis que fue el primer campeón mundial oficial del ajedrez, vaya por el 1800. Pues en lugar de D6, las negras han intercalado a 6 primero y luego han hecho D6. Así que por eso se llama Apertura Española Defensa Steinitz aplazada. ...después de todos estos nombres... ...que no hace falta de luego sabérselo... ...para poder jugar bien al ajedrez... ...así que os animamos simplemente a modo informativo... ...para que sepáis que las aperturas... ...pues están todas clasificadas... ...y que eh, es cuestión de gusto... ...algunos prefieren una, otros prefieren otra... ...en este caso las negras... ...pues jugaron la Steinitz aplazada... ...las blancas jugaron en roque... ...una jugada natural, habitual... ...al de 7 también para eliminar la clavada... ...hasta aquí todo lógico... ...de 4 rompieron las blancas en el centro... ...las negras... Jugaron B5 atacando al Alfil, Alfil B3, también muy lógico el Alfil consigue una gran diagonal, peón por peón jugaron las negras y aquí es donde viene la clave de la partida. Las blancas están enrocadas, las negras no y le quedan mucho. Las negras han jugado más por el flanco de dama, pues aquí es donde Kevin Sprague se tira a valiente por así decirlo y en lugar de recuperar ese peón ofrece otro peón más con idea de sacar rápidamente sus piezas y demostrar que este rey en el centro va a sufrir y vaya si sí lo demostró ¿eh? porque efectivamente jugó c3 peón por peón caballo por peón fijaros ya cómo las blancas tienen tres piezas fuera están enrocadas con lo cual pueden usar su torre y este alfi también tiene mucha facilidad para salir así que están muy adelantadas en el desarrollo a cambio evidentemente de ese peón caballo a5 ...todavía se desplazan más las piezas hacia el flanco de dama... ...algo que es habitual en la española... ...pero no cuando uno está con las piezas sin desarrollar... ...así que aquí Nigel Short... ...lo que está haciendo es ayudando un poco a las blancas... ...el alfil se va... ...no tiene tan buena diagonal aquí... ...pero aquí tampoco es mala, ¿verdad?... ...en el futuro esa diagonal también puede ser... ...pues bastante buena... ...después de alfil C2... Eh, ...las... ...perdón, el alfil no llegó a irse... ...jugó E5 directamente... ...todavía mucho más valiente porque si os fijáis... ...él ya lo que quiere sin importarle que aquí se le quede... ...perder el alfil tan bueno que tenía... ...lo que quiere es abrir la, la columna ya contra el rey... ...así que sube directamente el peón a E5... ...eso fue, eh, esto parece pertenecer a una... ...una preparación casera, es decir... ...dentro de la apertura española... ...pues las blancas han elegido esta línea... ...bastante más secundaria de ofrecer ese peón ahora de ofrecer el peón e5 y esa preparación en el laboratorio de casa, es decir, ideada en casa y preparada para el siguiente rival que me haga mmm, la Steinitz, pues el pobre que fue cazado en este caso fue Nigel Short, que no se esperaba esta preparación que evidentemente no parece sacada del tablero, sino que ya se traía aprendida de casa, suele ocurrir. Mucho en el ajedrez, sobre todo en las aperturas, evidentemente, no en el medio juego es muy difícil porque ya uno no sabe dónde van a estar las piezas, pero en la apertura sí. Así que ahí rompió ya con el peón en el centro, E5. Las negras tomaron, caballo por Alfil, las blancas tomaron, sin importarle ya peones doblados, nada, porque se va a centrar todo en que el rey está en el centro. Las negras ahora intentan rápidamente desarrollarse para enrocar. Las blancas quieren impedirlo y quieren adelantarse. Ahora los tiempos son muy importantes y fijaros cómo este caballo no puede salir, no puede salir. Si tomamos peón, lo que hacemos es abrimos más todavía la columna para las torres, dejamos pasar a la dama. Sería muy muy peligroso, así que aquí se ve una encrucijada. Nigel Short, así que lo que decide es jugar rey f8, apartar al rey de la columna y decidir ya no enrocar. Eh, es algo que bueno no podemos decir que está bien pero habría que ponerse en el pellejo de él a ver si podíamos encontrar alguna jugada mejor no desarrolla el alfil que le queda Kevin Sprague y las negras aquí jugaron la, perdón alfil e6 caballo de 4 trayendo todas las piezas al ataque fijaros cómo el caballo entra por aquí para amenazar al alfil peón d5 jugaron las negras y ahora también se incorpora la dama esta acumulación de piezas la hemos visto en muchas partidas y siempre suele ser muy peligrosa. Ya cuando se van acumulando todas, pues llega un momento que hay que saber cómo rematar, pero las tenemos todas listas. Nos faltaría esta torre, quizá el caballo todavía no está incorporado, tendría que pasar, quizá de manera lenta, a ver si es posible terminar la partida con las piezas que tiene Kevin Sprague. En este caso, después de Dama F3, las negras jugaron H5 como un desahogo. Fijaros por qué es: porque le quitamos esta casilla a la dama, en primer lugar. Y también porque para desarrollar este caballo que no tiene sitio, pues aquí lo que pasaría es que le doblarían peones y quedaría todavía mucho más débil. Así que lo que piensa hacer eh, las negras, short, es avanzar este peón y ahora sí desarrollarlo, porque en, el, en caso de que coma puede desarrollar la torre. Y saldría la torre de una forma un poco extravagante, pero por lo menos dejaría al rey ya en una especie de enroque artificial. ¿no? Así que para eso es la jugada H5. En este caso, las blancas jugaron H3, eh, las negras eh, jugaron Rey E8, sin decidirse al final por la jugada caballo H6. Creo que porque después de ver H3 sabrían que las negras lo que iban a hacer, las blancas lo que iban a hacer es jugar quizá un G4, o tomar primero y después jugar un G4. Así que Rey E8, no saben dónde meterse, algo que demuestra que esta apertura le pilló totalmente desprevenido a al bueno de Nigel Short, que suele ser un buen jugador bastante preparado en aperturas, pero aquí eh, tuvo un, un mal día. Después de rey e8, torre de 1, vamos a ver por dónde entra finalmente, dama de 7, quizá dejando paso al rey al flanco de, de dama, y fijaros aquí cómo viene ya un sacrificio que es el que inicia todo. Caballo por peón, aprovechando que esta torre está aquí indefensa, Cuidado con el hecho de tener piezas indefensa porque siempre podemos entrar y crear mucho daño. Así que tomó caballo por D5, no podemos decir que sea un sacrificio ni mucho menos. ¿Mm? Eh... Torre B8, jugaron las negras, evidentemente no podían tomar, jugaron Torre B8. Y aquí viene otra jugada magnífica de ataque. Lo que le interesa a las blancas es abrir línea, que no esté todo esto delante del rey. ¿Cómo lo consiguen? Pues con caballo por D5. Fijaros cómo los caballos están abriendo las columnas para las torres. Ahora sí, es un sacrificio. Las blancas han preferido perder ese caballo, pero fijaros cómo están destruyendo todo lo que, la cobertura que tenía el rey delante. De momento sigue teniendo bastante, pero bueno, en el ajedrez. Esto es así, no podemos pretender ganar eh, en, en pocos movimientos. Torre A8, una gran diagonal que tiene la dama en caso de que tome, la dama entraría, no en estaba a fila atacando al rey. Las negras no lo permiten y prefieren jugar C8 para que sean las blancas las que tomen, tomar con Alfil y así está cerrada la columna, y, o sea, perdón, la fila. Y así no deja que la dama penetre. Ambos jugadores, evidentemente las negras defendiéndose y las blancas atacando, ambos jugadores están... Pues, pues jugando sus bazas. Pero aquí viene la jugada decisiva que hace que las negras tengan que abandonar sin tan siquiera haber desarrollado su caballo, habiendo movido el rey dos veces. En la siguiente jugada, estamos en la 22, ya tuvieron que abandonar. No sé si os dais cuenta de cuál es la jugada, pero al final, cuando parecía que íbamos a entrar por el flanco de rey, las blancas lo han trasladado todo para entrar a atacar el rey, es lo mismo, pero por el flanco de dama. Dama B7 es una jugada. Que no tiene ya eh, solución, porque en caso de torre de 8, simplemente tomaríamos con una torre y las negras tendrían que perder la dama. Si deja la torre ahí, pues simplemente nos la comeríamos, tomaría con alfil, tomaríamos con dama y el rey está totalmente atrapado entre sus propias piezas. La única sería dama de 8 y la tomaríamos también dando mate gracias a nuestra torre. Así que con dama B7, Nigel Short. Abandonó esta pesadilla de partida que pocas veces habremos visto perder a el Visor de tan solo 22 jugadas ante esta gran exhibición del canadiense Kevin Sprague. Bien, pues hemos terminado nuestra partida 197 de Aprendiendo a Pensar y toda esta semana que hemos dedicado a partidas contemporáneas de esta década. Esperamos que os haya gustado, que estéis aquí con nosotros a la misma hora, siempre todos los días en Doñana Televisión, viendo partidas de grandes maestros y aprendiendo un poquito de cada una de, de ellas. Así que todos los aficionados a la ajedrez tenéis una cita aquí, siempre en vuestro canal, en Doñana Televisión, en Aprendiendo a Pensar.